Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Prison Architect. Vamos a hacer cosas. Vamos a hacer cosas. A ver, lo primero es que he estado pensando que aquí, ¿para qué voy a tener guardias desplegados? Vamos a quitar estos guardias, que si no necesitan hacer nada más, aquí con uno nos vale. Ahí. De hecho, aquí para qué hace falta guardia. Ahí. Eso es solo de paso, eso es solo de paso. Vale, esto de aquí lo vamos a poner de solo personal porque lo vamos a cerrar. Y vamos a hacer la sala de esto, de luz. Entonces le vamos a poner una bombillica. Y en servicios vamos a poner la central eléctrica. Y vamos a poner como 1000 condensadores. Así. Tenemos flujo negativo. Tenemos más gastos que... ¿Por qué tenemos tantos gastos? A ver. Sueldo de guardias, comida, programas de reforma, sueldo de personal, de administrador. Vale. Necesitamos más ingresos. Necesitamos más ingresos. Vale. Mientras tanto, es que tenemos muchos trabajadores. Tenemos muchos trabajadores. Vamos a despedir a unos cuantos. Entonces tenemos... Le he pegado al micro, ¿verdad? Lo siento. Tenemos unos cuantos libres. Nos quedamos con 40 guardias. Vale. Eso ahora que lo limpien. Es que, claro, estos cobran la vida. ¿Solo hay uno? ¿Y dónde está el otro? Se habría ido a descansar, a lo mejor. Vale, los servos de puerta. Ya que los hemos encontrado, vamos a ver cómo funcionan. Servo de puerta. Ahí. No. O sí. Ahí. Y almohadilla de presión. Que supongo que tendrá que ir conectada al servo. Entonces así entran ellos solos sin que esta puerta necesite nadie para entrar, pero para salir si sí les tienen que abrir. De hecho, es que esta puerta, que tendría que haberla puesto en vez de la cárcel, una puerta normal. Y me habéis dicho que contrate más perretes para que cuando estén descansando unos perretes haya otros en el este. Pero... Yo qué sé. A ver, ¿tú qué haces aquí? Registra al preso. Que esto es solo acceso. Es que debería ponerle solo personal a esto. Ah, que esta no tiene acceso. Pero si hay un tío dentro.
Desmonta. Lo que voy a hacer va a ser... Hay mucho preso por aquí. Registra. Registra. Vale. Vamos a poner... Vaya. Aquí. Vamos a poner vaya aquí. Y que a esta parte se acceda por aquí. Y esta parte la vamos a poner de solo personal. Sí, eso vamos a hacer. Claro. A ver si lo mismo. Ya están las vallas puestas. Pues esto de aquí va a ser solo personal. Armadilla de presión. Conectar aquí. Y ahora lo mismo con esta almohadilla. Venga. La conectamos ahí. Y este aquí. Vale. Vale. Necesidades. Ey. Tú. Registra al preso. Tú. Intoxicado. A ver, aquí. Registra al preso. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer? A ver. Lee la carta del director. Pues ya está leída. Desde hace un rato. Esperar fondos. 115 horas, joder. Las comidas. A ver si tenemos más subvenciones. Eleva la capacidad de presos a 100. Pues sí, podríamos hacer esta. Nutrición de reclusos. Sirve una sola comida de baja calidad y variedad durante 2 días. Y sirve tres comidas con buena variedad de cantidad durante 2 días. Vale, podemos hacer esta primero. Vale, y esto es... Vale, primero en régimen. Una sola comida.
O sea, que esto les quitamos la... De hecho, aquí tienen mucho tiempo libre. Así, que no tengan, que solo puedan salir al patio por la mañana. Y aquí una hora de tiempo libre nada más. Vale. Así, solo una comida. Y ahora en política hay que poner baja. Y variedad baja. Vale. Durante 2 días. Que sea... No sé qué sea terminado. Vale. Estamos ganando muy poquito. Estamos ganando muy poquito. Ahora, en cuanto se termine la subvención, que cojamos algo más de efectivo. Sí, pero a este me lo registras. Claro. De hecho, podemos hacer un registro general. Ahora que están todos ahí dentro. Registro. Hala. No, son las 3 de la mañana, ¿ya se pueden ir a dormir o qué? Y todo esto de aquí también lo tienen que registrar. Ya bien. Ah, no. Todo registrado. A ver. 7 presos dicen que están bien tratados. 4 tienen serias quejas. 51 están sumisos. 3 guardias armados en servicio. 7 castigos se han ejecutado recientemente. Y 54 presos innecesariamente registrados. Si solo tengo 52, hay que registrar 1 o 2 veces. Seguro que sí. Pero bueno. Tenemos muy poco flujo de caja. Vale. Está aumentando, ¿por qué? ¿Dónde están las quejas? A ver. Vale, tienen sueño. La ropa. Vamos a ponerles espiritualidad también, en cuanto podamos. Que de hecho... Si cerramos... Por aquí. De aquí. Vamos a ver por dónde podemos cortar. Bueno, esto está ahí bien. Pues lo que podemos hacer es de aquí.
para todo lo nuevo. Entonces, ¿para aquí van a ir más celdas? Por aquí vamos a poner la capilla. Por aquí vamos a poner la capilla en la zona de correos. ¿Y qué más tenemos que poner? A ver, silvicultura. Esto me habéis dicho que es para plantar árboles. Y que le ponga detector de metales, porque si no, las hachas vuelan de aquí. Eso me habéis dicho. Libertad condicional. Claro, con libertad condicional va a haber más flujo de presos. Entonces, les vamos a hacer esto de libertad condicional. Mínimo 5 por 5. Que, por ejemplo, eso lo podemos poner. Esto es que lo quiero dejar. Libertad condicional. Bueno, lo quiero dejar, pero... Cinco por cinco. A ver, ¿esto cuánto tiene? 5. O sea que aquí no caben. Vamos a ver, vamos a ir planeando. Vale. El comedor habrá que hacerlo más grande y la cocina también. Entonces, esto ya lo dejamos ahí reservado. Así, reservado para ampliar el comedor y la cocina. Entonces, los presos, si salen por aquí... Claro, es que no quiero que tengan acceso aquí. Aquí no me interesa que tengan acceso. Entonces, vamos a poner una valla y vamos a poner una puerta de personal. Ahí. Y así, esta parte de aquí que no tengan acceso. Porque ahora mismo está ahí que no pueden entrar, ¿vale? Y se paran los presos cuando les pita. Vale. Entonces, de aquí, si seguimos abriendo hacia acá, podemos sacar. Podemos sacar la capilla. Ahí, por ejemplo, la capilla. Porque qué más salas nos faltan de personal. Una tienda, una sala de correos. Estos son todo para presos. Silvicultura también. Vale. Pues estoy por empezar a hacer cosas por aquí y luego comprar esto de aquí arriba para hacer más celda, pero vamos a tener un problema de dinero. Entonces, sí. Porque que se entre desde la biblioteca a la capilla va a ser un poco raro, ¿no? Aquí tengo que poner guardias. Esto de las cámaras es un asco. Ahora esta está desconectada. Vale. A ver.
Reclusos. Vale, necesitan higiene. Necesitan más duchas, parece ser. Estas se han puesto en el de arriba en vez de en el de abajo, pero bueno. Necesitan más duchas. Claro, y ponerles una ducha a cada uno va a ser una pasada de dinero. Porque esto vale 20 y esto vale 20. Sería 40 por cada preso. A ver si yo pongo... Claro, pero es que se va a duchar en toda la puerta. No me gusta. No me gusta. Pues necesitan... A ver. Régimen. Vamos a ir cortando. No, corta aquí. Ahí. Vale. Hay ducha. Vale. A estos los vamos a poner la ducha aquí. De hecho... Estos van a tener aquí la ducha. Y encerrar aquí y ahí. Y por lo menos que vayan un poco más... Sí. Esto justo antes de comer. Me parece bien. De hecho, esto es la ducha. Se la podemos poner por la tarde. Y aquí que estén. A ver, ducha aquí. Y ahí están 2 horas encerrados. Y a estos le ponemos 2 horas de ducha porque son muchos más. Sí. Vamos a ver así qué tal. Ya empieza a bajar el preso. Vale. ¿A esto qué le falta? 96 horas. 39%. De hecho, esto de los francotiradores... A ver. Personal. Ah, vale, hay uno cansado, que es ese. Y otro ahí. ¿Por qué está ahí? No lo sé. Tú. ¿Por qué estás ahí? Es que debería haber un régimen también para los trabajadores y decirles tantas horas de descanso, tanto tal. Programas. Les podemos poner el grupo de alcohólicos. Le podemos poner el farmacológico, que esto esté en la enfermería. Vale. Que la enfermería para esto haría falta poner alguna cama más. Son pocas. Vale. Esta cama aquí. Y es que no nos cabe más. La enfermería tenemos que haberla hecho un poquito más grande.
Pero regístralo, ¿eh? Vale, es la hora de la ducha. ¿De quién? No les ha dado tiempo a llegar. De quien fuera no les ha dado tiempo a llegar. Vale, de los de mínima. O sea, hay que ponerles 2 horas de ducha. A ver, aquí tienen... Vale, ahora estamos aquí. Así. Así. Pero a estos entonces les vamos a poner esto así. Que salgan un poco antes para tener las mismas horas de... Creo que sí. Sí. Vale. A ver si así les da más tiempo. Vale, las cámaras por lo que veo cogen otras habitaciones, o sea que les dan igual los muros. Vale. Vale, estamos perdiendo un montón de dinero. Esto va a ser por los programas. Entonces... Necesitamos ir haciendo más celdas. Vamos a ir cogiendo 5.000. Vale. Y le ponemos la puerta de mentira por aquí. Cuando terminen esto, pues ya. Cimientos. Ahora vamos a empezar a hacer celdas, construcción, clona. Vale, esto de aquí. No. Así. Ahí. Vale. Esto sería igual aquí. Pero es que la verdad me gustaría dejar este pasillo. Me gustaría dejar este pasillo. Por lo tanto, sería aquí. Ahí. Ahí. Y ahí. Estamos poniendo con la cama arriba. Vale. Y ahora se copia esta de aquí y se hace igual. Ahí. Ahí. Vale. Ahí hay un muro. Por lo tanto, esto va aquí. Aquí. Ahí. Y ahí. Muro y muro. Vale. Entonces,
Materiales. Este muro va así. Este muro va ahí, ahí, ahí y ahí. Os habréis preguntado por qué lo hago así en vez de copiar toda la celda, que se puede, y es porque no quiero que pongan de momento las puertas. ¡Hala! Números rojos. Números rojos. Eso significa que tenemos que quitar personal. Tenemos que quitar. Es que mucho. Hay mucho de este. Tres jardineros, dos médicos. Vamos a quitar unos cuantos de estos, que no necesitamos tantos. Aquí van 5, 8. Vale, así lo pone aquí, 8. Pues así, por lo menos que tengamos el... Vale. Un recluso. ¿Ya te han encontrado algo o no? Por hurto. Tiene tres hijos. Vale. A ver si nos pagan ya alguna subvención porque quiero hacer la capilla. Ay, estas han quedado. Que hay que poner aquí el muro. Sí. Este muro habría que quitarlo. Bueno, ahora cuando... Cuando lo termine. Vale. Registra al preso. Por favor, intoxicado. Que venga alguien. Ah, viene el médico. Venga. 89. Vale. Intoxicado. Registra al preso. Y para enfermería. Vale, la ducha de los de Máxima. Vale, esta ya se ha hecho. Vamos a hacer la de... Ahora hay que poner... tres comidas con buena variedad de cantidad. Vale. 30 al día. Estamos bien de dinero. Régimen. Y hay que poner tres comidas. Entonces... Vamos a ponerles...
aquí. Vale. Y vamos a ponerles... Pues aquí, aquí. A ver, voy a parar los programas de... ¿O no? Aquí no hay nadie. Así que este lo paramos. Este lo paramos, que no hay nadie. Este lo paramos, que no hay nadie. Que es dinero que estamos gastando al día. Vale, y ahora, comidas. Vale. No, encerrar no, comer. Y a estos le cambiamos la ducha. Aquí. Y aquí le ponemos tiempo libre. Claro, pero es que no tienen una sola hora de tiempo libre. Bueno, luego se lo cambiamos. Total, van a ser 2 días. No se puede hacer otra cosa. Tienen las 3 comidas. Pues ala. Y ahora no hay suficiente comidas. Pero bueno. Hala, trabajar, trabajar. Vale. Hay follón. Ah, no, unos cuantos aquí. ¿Tú qué has hecho? Drogas encontradas. Vale. Esto es por la comida, es que... Personal. Voy a quitar a estos tres. Que parece que no les gusta. Y que al menos tengamos un flujo de caja positivo. Luego si eso volvemos a contratar. Vale, aquí. Esta puerta me la desmontas. Y vamos a demoler paredes. Ahí. Fondos insuficientes, claro. Venga. Claro, ahora se pueden escapar por aquí. A ver, hemos dicho que esto de aquí es de solo personal, ¿verdad? Como alguno salga por aquí, le zumbamos.
Pero bueno. Estoy oyendo pelea. Aquí. ¿Os vais a pelear más ahora con mucha comida que cuando tenéis poca? Vale. Un mechero. Vale, este. Registro al preso. Este. Registra. ¿Por qué? No entiendo por qué tanta droga ahora. Registra al preso. Porque están yendo al programa este de contra la drogadicción y consiguen drogas. A ver, despliegue. Perritos. Vale. Es que necesitamos otro perrito. Vamos a poner un perrito aquí. Sí. A ver, probar. Vale. Ah, vale. Que esto es por horas. O sea, que a la hora que están en el patio, uno de estos perros se puede venir para acá. Vale. Sí se puede poner el despliegue por horas. Entonces, por ejemplo, estos solo tienen que estar a la hora de comer. Y estos a la hora de solo trabajar. Vale. A ver. Tanto dinero en la comida. ¿Cómo que muertes? ¿Quién se ha muerto? ¿Esto por qué se ha muerto? Recluso atacado, personal atacado. Es un soplón. Y es un agente de orden público. Vale. ¿Y cómo vemos? A ver. Si yo les abro esto. No, esto se me va. Reclusos. O sea, tengo que ir uno por uno mirando a ver quién es un soplón y quién es tal. ¿O cómo va eso? Pues vaya follón. Sin reputación. Sin reputación. Sin reputación. Nada. Pues entonces no sé cómo ver el que es. El que es un soplón y el que no. Se han dejado ahí toda la comida. Ya vamos recuperando. Yo aquí con la celda está abierta.
No me he dado cuenta que sin dinero no podía. Eso. Sí, ¿por qué hay aquí un retrete? ¿Hola? Ah, es una caja. Ah, porque será para meter aquí. Vale, pues podemos demoler esta pared. Pero yo creo que con dos comidas al día tiene más que de sobra. Registra al preso. Y de hecho, le vamos a registrar también la celda. Por si acaso tuviera. Claro. Pues por aquí no están saliendo. Como es solo de personal. Vamos, lo mejor es poner un muro, creo yo. Y es que tampoco se me termina 40 horas al 56%. No me está gustando esto de las cámaras. Prefiero tener aquí un tío todo el rato. Bueno, todo el rato. Ay, vamos, creo que en el siguiente episodio voy a investigar un poco cómo se hace eso de poner a los guardias por horas. Y así. Pero bueno. Vale. Llegan dos presos más. Pues como van a llegar, los voy a tener aquí. Voy a mirar a ver si alguno de los nuevos me pone que sea un soplón o algo y así le pongo el mono amarillo desde el primer momento. Venga, ya queda menos. Vale, ya están aquí. ¿Dónde están? Aquí están. Vale. Su vida podría correr peligro. A este, al naranja, hay que ponerle que el mono amarillo. Y este no pone nada. Vale, pues este lo vamos a poner en ¿cómo se le pone el mono amarillo? Prisión provisional. Sí, amarillo. Vale. Y entonces ahora me saldrá aquí estos. Vale. Que va con el de media. Vale. Aunque yo lo pondría con los de baja.
Escoltar preso a recepción. Y esto no para de bajar, pero se han venido presos. Quietos, 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 quietos. Que tenemos aquí varios. Registra el preso. Registra el preso. Y registra la celda. Y registra la celda. Vale, esta celda. Quiero registrar esta celda. A ver, ¿por qué? Ajá. 19 presos tienen serias quejas. ¿Qué quejas tenéis? Lujos. Una tienda en la prisión y ganar algo de dinero en el proceso. O sea que lo... Ah, vale, pues entonces vamos a hacer la tienda. Terminamos estas celdas, traemos más presos y hacemos la tienda. Venga, a ver, ¿quién se ha muerto? Muerto por sobredosis. No ha llegado a la enfermería. Ya, pues nada. Si lo había puesto de registrarlo. ¿En serio alguien ha encontrado un taladro? Móvil. Joder. Y al perrete le puedo decir que busque túneles. Eso estaría guay. Pero bueno, vamos a dejar el capítulo por aquí. Muchas gracias por haberme acompañado. Dejadme en comentarios vuestros consejos. Y nos vemos en el siguiente episodio de Prison Architect. Chao, chao.